Del 12 al 18 de agosto en el Guayaquil Tennis Club se realizó el ITF W25 Guayaquil Copa Banco Guayaquil, donde se proclamó campeona del torneo la colombiana María Camila Osorio, de 17 años de edad, que venció en la final a la estadounidense Katherine Stewart, de 22 años. La colombiana pudo dar vuelta a un marcador que le era adverso en el primer set 1-5, pero que al final ganó 7-5. En el segundo set fue más intenso por el juego demostrado por ambas jugadoras, pero la garra de Osorio superó a la estadounidense por marcador de 7-6-3. Chae-Yu Su de Taipei y Marcela Zacarías de México se coronaron campeonas de dobles al ganar en la final a Emiliana Arango de Colombia y Katherine Stewart de Estados Unidos. El torneo, que repartió $25,000 en premios, fue auspiciado por Banco Guayaquil, Telconet, Pacificar, Lotería Nacional, Dunlop y Valé. A semanas seguidas se realizó otro torneo ITF W25 denominado Copa Fed Banco Guayaquil, pero en esta ocasión la sede fue el Centro Nacional de Tenis de la Federación Ecuatoriana de Tenis del 19 al 25 de agosto. Nuevamente la colombiana María Camila Osorio levantó la copa de campeona en singles, ganando en una final repetida a la estadounidense Katherine Stewart por marcador de 7-5-6-3. Este fue el segundo título profesional que ganó a semana seguida en Guayaquil y que le permitió ascender en el ranking WTA, pasando del puesto 328 al 271. En dobles, la estadounidense Katherine Stewart y la rumana Gabriela Kalava se proclamaron campeonas, ganando en match tiebreak por 6-7-1, 7-6-6 y 10-7. En el torneo participaron tenistas de 19 países de 4 continentes. Departamento de Ciencias del Deporte de la Federación Ecuatoriana de Tenis, que es dirigido por el Dr. Tyrone Flores Pavón, impulsó en el mes de agosto un ciclo de conferencias para entrenadores y todos quienes están involucrados en este deporte. El viernes 23 de agosto asistieron cerca de 40 miembros de la Asociación de Entrenadores de Tenis del Guayas. En esta reunión, el Dr. Tyrone Flores les dio la bienvenida y les ratificó que la FED colaborará para que sigan capacitándose y con ello el tenis ecuatoriano se fortalezca en esta área. En la conferencia, el Dr. Franklin Andrade se enfocó en el manejo psicológico de los tenistas, mientras que la doctora Shadi Soltani, de México, habló sobre prevenciones de lesiones. La siguiente semana se continuó con charlas y en esa ocasión se abordó hidratación en el deporte y el dopaje en el deporte. El primer tema lo abordó el nutricionista deportivo Abraham Mosquera y el segundo el doctor Flores. El mes de agosto ha sido de resultados positivos para los tenistas ecuatorianos en cuanto a sus participaciones internacionales, tanto en juveniles como profesionales. La semana del 5 al 10 de agosto, los ecuatorianos Paulo Gutiérrez y José Mario Robalino se coronaron campeones de dobles en el ITF J5 Arequipa Junior Open. En este mismo torneo, la juvenil Ana Paula Jiménez logró 2 títulos singles y dobles con la peruana Andrea Quirós. La siguiente semana, del 12 al 17 de agosto, Jiménez repitió el doble título en el ITF J5 Copa Regata San Antonio, realizado en Lima, Perú. En tanto que Diego Hidalgo, jugador Copa Davis, logró los subcampeonatos de singles y dobles en el ITF M25 Poznan, Polonia. Talex Open del 19 al 25 de agosto, certamen que fue parte del ITF World Tennis Tour, que otorga puntos ATP.
en el plano nacional, del 4 al 8 de septiembre, el cuarto torneo nacional G3, 12, 14 y 16 años a realizarse en Quito Tennis y Golf Club en la ciudad de Quito y Oriense Sporting Club Machala. Del 19 al 22 de septiembre, el 10º Junior Tennis Initiative Chiquitón a realizarse en el Club Nacional Guayaquil. Del 26 al 29 de septiembre, el 7º Torneo Nacional 10 años, el cual se desarrollará en Cuenca Tennis y Golf Club en la ciudad de Cuenca. En el plano internacional, del 5 al 8 de septiembre, Campeonato COSAT 12 y 14 años, a realizarse en el Centro Nacional de Tenis de la FED en la ciudad de Guayaquil. Del 9 al 14 de septiembre, ITF Junior Copa Club Nacional a realizarse en el Club Nacional de la ciudad de Guayaquil. Del 14 al 15 de septiembre, Grupo 1 de América Copa Davis ante Venezuela a realizarse en Doral Park Country Club, Miami, Estados Unidos. Del 16 al 21 de septiembre, Torneo COSAT G3 14 y 16 años a realizarse en Umiña Tennis Club de Manta. Del 23 al 28 de septiembre, Torneo COSAT G3 14 y 16 años Copa Rancho San Francisco a realizarse en el Rancho San Francisco, Quito. Y finalmente, del 30 de septiembre al 5 de octubre, Torneo COSAT G4 14 y 16 años Copa Arrayanes Club a realizarse en Rancho San Francisco en la ciudad de Quito. Este programa llegó gracias al auspicio de Banco Guayaquil, Telconet, Pacificar, Lotería Nacional, Dunlop, Ballet. No te olvides de informarte de lo mejor del tenis ecuatoriano en nuestra página web www.fed.org.es y en nuestras redes sociales fed.tenis.